Han esperado 10 y hasta 12 horas, un tiempo bien empleado si se obtiene la recompensa. Esta es una de las malas de la serie, se llama Cersei, y este es otro de los personajes también importante en la serie. ¿Cómo se llama? Este se llama Varys en la serie. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Es del Rey de la Noche, que ahora mismo es el malo por excelencia. Mario y Lucía han tenido suerte y han podido hacerse sus fotos junto a sus ídolos de Juego de Tronos. No ha tenido tanta fortuna Marta. Ayer no vinimos porque es que estábamos reventados. Estuvimos desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada aquí, hasta que los managers nos dijeron que ya no iban a salir. Durante el fin de semana, algunos de los protagonistas de la serie se han dejado ver por el centro de Sevilla. Alejandro, responsable de la revista Filmman, le ha seguido el rastro. Luego por las columnas pues se les vio el sábado por la mañana tomándose una cerveza, y la persona que lo reconoció vio que estaba Sansa Stark. Se estaban tomando una cerveza en el Picalagarto y un ratito después se fueron a cenar al Ovejas Negras. Los actores de Juego de Tronos seguirán unos días más por Sevilla, ruedan en Itálica. Todo es secretismo, confidencialidad y misterio, pero la pasión puede, y ellas y ellos siguen esperando su recompensa.